hace un año tuve la suerte de asistir a un pequeño taller que hizo Bob Lenz en la edición anterior del STEAM. Fueron simplemente 90 minutos, supieron a muy poco y la verdad es que cuando desde el colegio me ofrecieron la oportunidad de poder hacer este ya taller mucho más extenso sobre el aprendizaje basado en proyectos con él, 3 días, aprendiendo realmente todas las fases, punto de partida, objetivo final, pues no me lo pensé 2 veces. En el colegio ya trabajamos por proyectos, lo que pasa que un poco ahí la sensación, no tanto a nivel colegio, sino a nivel general, de que dentro de la palabra proyecto se engloba todo, cualquier cosa. Entonces, pues de vez en cuando siempre va bien que alguien te coja, te saque de tu zona de confort y un poco te vuelva a estructurar los andamiajes de qué es y qué es lo que estás haciendo. Yo creo que sí que hace falta un poco dibujar este marco y dibujar unas fases generales. Luego ya, como he dicho, dentro de cada centro, dentro de las necesidades, dentro del día a día, pues vas moviéndote dentro de este marco, pero sí que es necesario tener claro qué es realmente un aprendizaje basado en proyectos y qué no es. Que el alumno se involucre mucho más en su proceso de aprendizaje, es presentarles un problema muchas veces y ellos realmente han de pensar en soluciones para este problema. Cuando el aprendizaje es más real, más auténtico, realmente se transfiere conocimientos, creo. Damos mucha importancia al trabajo en equipo, la colaboración, y en estos proyectos creamos espacios para que los alumnos puedan seguir también sus propios intereses. Yo te pongo el camino y dejo que tú seas el que vaya caminando hacia tu destino. Tardando más, tardando menos, dando más vuelta, dando más menos. Pero bueno, yo te pongo un poquito el te siento la base y te acompaño en este camino, pero eres tú quien vas a caminar. Sobretot desenvolupa noves capacitats en els alumnes, els ajuda a entendre, a resoldre problemes, a treballar en equip, a posar en dubte el seu propi pensament, a acceptar crítiques i, per tant, una mica posar sobre la taula el que ells es trobaran en el futur, no? Saber resoldre problemes, saber redirigir fracassos, saber identificar èxits i gaudir-los. La seva manera de treballar és fer-nos a nosaltres posar la pell de, no? La pell de l'alumne, la pell del dissenyador d'aquests projectes i d'alguna manera és molt pràctic. O sigui, és com si anéssim de la pràctica a la teoria, quan en realitat molts seminaris, moltes maneres de treballar és de la teoria a la pràctica. L'experiència fa que la teoria l'assumeixis d'una altra manera i d'alguna manera en treguis molt més profit o un profit més directe. Hay que perder miedo al peso de los contenidos, hay que perder miedo al peso del currículum, hay que perder miedo a muchas cosas. Con criterio, siempre con criterio y teniendo claro que lo que estás haciendo tiene un sentido y buscando pues eso, fuentes fiables y proyectos y metodologías que se sepa que están funcionando. Pero tenemos que ir un poco rompiendo esquemas y los primeros son los nuestros.